Dice, un empresario observa que el número de unidades que vende diariamente de un producto depende del precio del mismo. Si el precio es 0,6, sí, vende 1. No, vende 20. Y si el precio es 1, vamos a poner precio aquí. Precio, cantidad. Vende 12. Está claro, ¿no? Si aumenta el precio, va a vender menos. Dice, estima mediante interpolación lineal cuántas unidades del producto se venderían diariamente si el precio fuera tal y si el precio fuera cual. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la X y qué es la Y aquí? ¿Qué es la X? El precio y la cantidad. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Esta la elijo yo. Yo elijo el precio. Y ya voy a vender más o menos lo que venda, depende del precio que le ponga. Entonces, la independiente es la X, dependiente es la Y. Ahora, digo yo puedo hacer aquí, estos son dos puntos de una recta, la X y la Y, 0,6, 20. Y el punto B de la recta sería 1. Si el precio es 1, vendo 12. Entonces yo no tengo que comerme la cabeza mucho. Y bueno, pues esto sería x0 y 0. Esto sería x1 y 1. Y yo me cojo y hago la ecuación de la recta. Yo no. Yo complicaciones las mínimas. Cojo la fórmula que me las. Pues claro. Está hinchado. Entonces. La pendiente es I1 menos I0, 12 menos 20, partido X1 menos X0, 1 menos 0,6. Y me queda menos 8 partido 0,4. Ya estamos jugando. La pendiente es menos 20. ¿Por qué es negativa? Porque cuanto más precio le ponga, menos voy a vender. Es decreciente. Una pendiente negativa, si nosotros dibujamos esto hacia el más o menos, vamos a poner aquí el 1, el 0,6 estaría aquí más o menos, y aquí vamos a poner 10 y aquí vamos a poner 20. Si yo dibujo la recta antes de hacer nada, para ver cómo va a ir. Empieza aquí y termina aquí. Fíjate que es decreciente. Cuando es decreciente, la pendiente es negativa. O al revés, cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Entonces yo puedo escribir la ecuación de la recta, que sería I0, 20, más la pendiente, menos 20, por X. Menos x sub 0, que es 0,6. Opero 20 menos 20x. 20 por 0,6, 12. Más 12. Y porque es menos por menos, más. Y me queda que es, para ponerlo bonito, 32 menos 20x. Voy a comprobar a ver si es verdad. Voy a sustituir el 0,6. 32 menos 20 por 0,6, efectivamente me da 20. Y 32 menos 20 por 1, efectivamente me da 12. Sustituí para comprobar. He sustituido el 0,6 aquí y me ha dado 20. Y he sustituido el 1 aquí, 32 menos 20 por 1 es 32 menos 20, que es 12.
para comprobar que está bien. Y una vez que tengo esto, me preguntan, ¿cuántas unidades de producto se venderán si el precio es 0,9? Pues si X vale 0,9, yo voy a vender y igual a 32 menos 20 por 0,9. Si pongo el precio a 0,9, vendo 14. O sea, si el precio lo subo, 0,6, 0,9, vendo menos. Y si la pongo a 1,15, vendo. Si te fijas, estos números son consistentes. Si lo pongo a 0,9, vendo 14. Si lo pongo a 1,15, vendo 9, vendo menos. Cuanto más precio le pongo, menos vendo. ¿Por qué? Porque la recta es decreciente. Qué bonito.